Muy buenas gente, soy Trex de nuevo aquí en GTA y os traigo un nuevo vídeo de Infinite Warfare que seguramente os va a interesar bastante porque son noticias que yo diría que son exclusivas porque no las he visto en ninguna parte. Como sabéis, mañana día 31 de enero sale el primer DLC de Infinite Warfare llamado Sabotage con 4 nuevos mapas del multijugador y un nuevo mapa de zombies. Pero además seguramente estemos cerca de una nueva actualización del Intendente, es decir, nuevas variantes e incluso nuevas armas. Esta, amigos, es la razón por la que estoy haciendo este vídeo. Como siempre, la versión de PC nos da información muy valiosa y en este caso incluso imágenes de una nueva arma que van a poner dentro de muy poco. Pero bueno, empezando por el principio, ¿cómo empecé a investigar sobre este tema? Básicamente porque hay una serie de youtubers que son invitados siempre a estos eventos que organiza Activision, en los cuales les dejan grabar un poco de gameplay de los nuevos mapas, del nuevo DLC, para que luego los publiquen en sus canales. En este caso, pues a mí no me han invitado de momento, pero sí que he podido ver diferentes gameplays del resto de youtubers, tanto de la comunidad inglesa como de la comunidad española. Y en estos gameplays es donde he visto cosas extrañas que no había visto nunca en el juego, y creedme que yo estoy atento a todos los iconos, a toda la información que sale del juego. Y en este caso he visto ciertos iconos que nunca había visto dentro del juego y que me han empezado a dar ideas de lo que podría estar al caer. Por una parte, una nueva variante de francotirador. Esto pues realmente no significa que vaya a ser un nuevo arma, ni mucho menos, pero tiene sentido que si van a poner un nuevo arma que sea épica. De hecho, en Black Ops 3 las armas son todas épicas, salvo las variantes de cuerpo a cuerpo que son legendarias. Por tanto, tiene mucho sentido que aunque parezca una variante de un francotirador lo que estamos viendo en esta captura de pantalla, pues realmente no sea así y realmente sea un nuevo arma, un nuevo francotirador. Pero sin embargo, si nos ponemos a pensar un poquito con mente fría, tiene muy poco sentido que el primer arma de DLC o primer arma nueva que metan después de que salga el juego sea un francotirador. Lo más normal sería que fuera o un subfusil o un rifle de asalto porque son las armas más usadas. Desgraciadamente, sobre esto no he podido investigar más porque no tengo más información. Sin embargo, sobre la siguiente arma sí que tengo información y mucha, creedme. Este arma es bastante fácil de interpretar porque, como puedes ver en la killfeed de este vídeo, de los youtubers que fueron al evento y demás, se ve perfectamente que aparece un icono de un hacha. Pero ojo, no penséis ya que solamente va a ser una nueva variante de melee, una nueva arma cuerpo a cuerpo, como ha habido en Black Ops 3. De hecho, en Black Ops 3 hay un hacha también. En este caso, he investigado más a fondo, he contactado con cierta gente y he podido conseguir material de este arma ya dentro del juego, in-game, sin ningún tipo de restricción. Lo que pasa es que obviamente no os la puedo poner en el vídeo porque Activision me lo tiraría enseguida. Así que si queréis ver imágenes in-game de esta nueva arma, de esta nueva hacha de combate o hacha a secas, la tenéis en la descripción, esas imágenes. Intentaré conseguir un vídeo también y lo pondré si puedo conseguirlo. Pero vamos, que no puedo ponerlo dentro de este vídeo porque obviamente, como comprenderéis, Activision no le gustaría que filtrase este gameplay directamente en el vídeo. Pero bueno, como dije antes, no penséis que es la típica variante de melee, que es lo mismo que un cuchillo, pero simplemente tiene otra forma, por decirlo así. En este caso, es un arma mucho más útil que eso, puesto que además de ser un arma de melee con la que puedes matar de un toque a cualquier enemigo, también sirve como hacha de combate a lo Black Ops 3, es decir, que puedes lanzarla a los enemigos y recogerla. Así que sería una especie de mezcla entre un cuchillo arrojadizo y un hacha de combate de variante de melee. Esto es a lo que me refería cuando os dije que no pensáis que es lo típico y que es lo que todos pensamos que iba a ser, que es simplemente una variante de melee. En este caso, mezcla esos dos factores, esos dos usos, y hace de ella pues un arma un poquito más útil, ¿no? Porque si solamente podemos dar cuchillazos con ella, obviamente es un poco más complicado usarla. De hecho, en este juego es bastante complicado ir por ahí con el cuchillo sin que te maten súper rápido. Entonces, el uso que tiene de poder lanzar el hacha a un enemigo es tremendamente divertido y seguramente sea mucho más que en Black Ops 3. Y la verdad es que esperaba mucho este tipo de uso porque, oye, si tienes un hacha, qué mejor que lanzarla a un enemigo directamente. Lo más curioso es que este hacha realmente lleva en el juego desde el principio de todo, porque está en el modo zombies. Nos puede tocar en la caja misteriosa, que en este juego es la ruleta, y si nos toca pues podemos cogerla y usarla. No es lo mismo que en el multijugador, pero por lo menos podéis ver de fondo, y puedo poner de fondo un vídeo que sea representativo de lo que vais a ver en el multijugador, aunque ya digo que tenéis imágenes 100% in-game dentro de un mapa multijugador, para que veáis que no es fake, y también una imagen del arma en crear una clase, en la descripción. Repito esto, en la descripción tenéis
esas imágenes porque sé que os van a gustar y es la prueba irrefutable de que este arma va a materializarse. Así que nada chicos, no me enrollo más, este es el vídeo de hoy, seguramente no lo habréis visto en ninguna parte y por eso os pido que le deis un buen like, porque es información bastante privilegiada y bastante exclusiva. Y nada más, simplemente esperar para que mañana nos salga ese nuevo DLC, Sabotage. Voy a echarle un vistazo a fondo y os voy a dar mi sincera opinión, ¿vale? En un vídeo para que sepáis si realmente os vale la pena comprarlo o no. Y esperemos que dentro de muy poco esté esa actualización del intendente con esta hacha, que yo sinceramente voy a ir tras ella a fondo porque tengo 3.000 criptos ahí reservados. Sabía que iba a merecer la pena reservar tantos criptos durante tanto tiempo para poder gastarlos todos de golpe cuando sacasen armas potentes. Así que nada más chicos, espero que os haya gustado el vídeo, ya digo, dejad un buen like y nos vemos como siempre con más vídeos y más guías aquí en GT. Chao.